cual faro que ilumina y protege a la ciudad de Santiago, y en ella a todo el pueblo chileno. Se levanta en la cima del Cerro San Cristóbal la hermosa imagen de la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Su gran tamaño permite que pueda ser apreciada desde todos los puntos de la ciudad. De finos acabados, es una imagen de gran soltura y movimiento. Sus brazos extendidos en tierna acogida. La dulce expresión de su mirada, que orientada al cielo, nos parece ser testigos de un diálogo de amor con su Hijo el Señor Jesús, en donde le encomienda a todos sus hijos que peregrinan por tierras chilenas. Así como esta, las imágenes religiosas han formado siempre parte importantísima en la historia y en la vida de la Iglesia. Ya en el año 787, el Papa Adriano I decía: donde se encuentra el cristianismo, allí hay también sagradas imágenes, y son honradas por todos los fieles. Así, por medio de una imagen visible, nuestra alma se eleva en celestial afecto hasta la invisible majestad de Dios. En la Catedral Metropolitana de Santiago, hermoso templo de oración y morada del Señor, encontramos un rico ejemplo de la belleza de estas obras de arte. Esculturas finamente labradas en mármol, de suaves acabados y vivo realismo. Finas tallas en madera, de gran perfección en cada uno de sus detalles. Imágenes estáticas y otras de gran fuerza y movimiento. La expresión de sus miradas, el suave encarnado de sus rostros y de todo su cuerpo, que pareciera que les da vida a esos cuerpos tallados. La utilización de pelo, pestañas y ojos de cristal les dan un realismo muy especial a cada una de estas obras maestras. Imágenes vestidas con hermosos atuendos en tela, finamente realizados y decorados. Y otras en donde el policromado de su acabado les da un brillo y colorido muy particular. De finos y laboriosos dorados realizados en pan de oro. Verdaderas obras maestras que contienen en sí no solo un riquísimo valor artístico, sino también y sobre todo expresiones de una profunda fe hecha vida, instrumentos que disponen nuestras mentes y corazones a un encuentro más pleno con el Señor y a una mayor comprensión y adhesión a las verdades de nuestra fe.